Sí. ¿Estás como nueva? Sí. Ese cantinero mecánico es un trabajador milagroso. Pero dime, ¿encontraste la llave a Tanalor? Es complicado, pero la hallaremos. Monk me contó lo que ocurrió mientras estuve dormida. Pensar que ya no existe la Orden Jedi tuvo que ser terrible para ti. Todos sufrimos mucho, pero después de todo, debemos perseverar, Cal. ¿Qué podríamos hacer si no? Así es. Hay espacio para una más. Yo mejor me quedo, pero si necesitan mi consejo, estaré en la cantina. Soy afortunada por haberte conocido, Cal Kestis. Encontré algo ahí afuera. Ah, sí, ¿encontraste otro holocron? Un Jedi, de la época de la Alta República que se preservó en Bacta. Dagan Gera. Lo liberé. ¿Y qué pasó? Él me atacó y huyó con los piratas del caos. Era él a quien buscaba. Dice que los Jedi lo traicionaron y se pasó al lado oscuro. ¿Estás bien, chico? Tanalor. Es real, Gris. Está en alguna parte del abismo. ¡Ah! ¡Eso es imposible! El abismo se come cualquier nave que se acerque. La República encontró una forma de acceder hace siglos. Por eso construyeron esa antena en el bosque. Un mundo oculto al que nadie ha podido llegar durante siglos. Si supieras cómo cruzar el abismo, podrías desaparecer. Por completo. Sin piratas del caos. Sin cazarrecompensas. Sin el Imperio Galáctico. Hablo por hablar, pero eso sí suena como un lugar al que alguien podría llamar hogar. Sí. Sí, podría ser un hogar. ¡Baja los pies de allí! Bien, voy a volver a la cantina. ¿Sabes, Gris? Necesitamos un piloto real. No lo sé, yo... No sé, veo que lo hacen bien solos, aunque podrían limpiar el tejido de Potoli de vez en cuando. Nadie conoce la Mantis tan bien como tú. Nadie lo hace. Oh, Cal, yo... Lo siento. Esos días son cosa del pasado. No puedo ni sujetar bien unas cartas. Sé que las cosas no son como antes, pero... No creo que pueda hacer esto sin ti. ¿De verdad piensas eso? Así es. Bueno, supongo que podría dejar a Monk a cargo de la cantina. Al estilo Gris. Eso es. ¿Y tú? No creo que haya muchos créditos en juego. Cal, esto es mejor que unos créditos. Imagina, no tener ninguna preocupación. Un lugar seguro para nosotros y nuestros seres queridos. Si alguien conoce un mundo Jedi perdido, ese es Sir. ¡Yeda! ¡Ja, ja! ¡Es hora de hacerle una visita a esa mujer! Bien, voy a preparar algo de comer antes de irnos. ¡Vamos hacia Yeda! Debe sentirse bien volver a la cabina después de tanto tiempo. Está bien, solo me estoy volviendo a acostumbrar a todo. Nunca he estado en Yeda. ¿Nos dirigimos a la ciudad? No, lo último que escuché es que Sir estaba en el desierto con unos ermitaños extraños llamados anacoretas. ¡Ja! Me gustaría que hubiera elegido un culto más animado. Recibimos una señal de Yeda. Es Sir. Le avisé antes que la visitaríamos. Déjame ponerlo en el holoproyector.
Oye, Cal, revisa el holoproyector. Tenemos una llamada desde Yeda. Cal Kestis, es un honor. Sí, hola. ¿Sir está aquí? Esperábamos impacientes tu llegada. Sin embargo, hay una tormenta de arena en nuestra ubicación. Es demasiado peligroso aterrizar tu nave. Entonces, ¿cómo puedo llegar ahí? La maestra Yunda te buscó una escolta que te guiará hasta nosotros. Espera, ¿enviará a alguien más? Transmitiré las coordenadas del punto de reunión a tu piloto. ¡Bien, las tengo! Desembarquen con precaución. Hay patrullas imperiales en lo más profundo del desierto. Gracias por decirme. Bueno. Me da escalofríos. Quisiera saber qué bicho raro enviará para escoltarte. Y el Imperio también está ahí. No es la bienvenida que esperaba. Ten cuidado allá afuera. Nada de actos heroicos sin sentido, ¿de acuerdo? Grease, ¿has estado contando historias sobre mí? Tengo muchas cosas de las que hablar aparte de ti, chico. Lo siento, chico. Esto es lo más cerca que puedo llegar con esa tormenta de arena. El punto de reunión no debería estar muy lejos. Ustedes dos, esperen aquí. Yo encontraré al contacto de Seer. Mantendré a Grease a salvo. Grease Drytus no necesita a nadie que lo mantenga a salvo. Parece que alguien necesita una siesta. Tú, ten cuidado. Vamos a buscar la escolta de Seer. El punto de reunión está más adelante. Hora de trepar. Aguanta, Billy. Hay que tener cuidado. Nada mal. Vamos a revisar. Alejémonos de la arena, amigo. No tengo muchas ganas de que me coman.
¡Estás muerto! Parece un pergamino. No me imagino cuánto tiempo lleva aquí. ¡Lo veo! Este tipo no se rinde. Eso lo respeto. Tal vez alguien en la base de Sears sepa qué hacer con esto. Imperiales. ¡Listo! ¡Deja de bailar! ¡Toma eso! No hay rastros del piloto. ¿Deberíamos informarlo? Subas en la guardia. Tarde o temprano regresarán por el speeder y detengan a cualquiera que esté en la zona. Tenemos que encontrar la escolta antes de que lo haga el Imperio.